Descubra qué libro le cambió la vida a Trino. José Trinidad Camacho, alias Trino, es un caricaturista tapatío, poseedor de una larga carrera en medios electrónicos e impresos, donde publica las tiras que lo hicieron ganador del Premio Nacional de Periodismo en Cartón Político en 2000. Ha dedicado parte de su trabajo a la ilustración de textos infantiles. Actualmente colabora en el programa semanal La Chora Interminable, junto con Gis, con quien es co-creador de la serie de monos El Santos contra la Tectona Mendoza, convertido en película animada en 2012. Constante buscador de propuestas de humor, de su trabajo han surgido varias animaciones y diversos doblajes de series de televisión y películas viejas. Es un libro, tiene mucho que ver con el humor, pero es el libro de Woody Allen que se llama ¿Cómo acabar de una vez por todas con la cultura? ¿Cómo acabar de una vez por todas con la cultura? Es el nombre de la edición española del compendio de 17 relatos de Woody Allen, publicados en Estados Unidos con el nombre Getting Even, muchos de ellos provenientes de las colaboraciones de su autor con el New Yorker. Es buenísimo porque son cuentos cortos, son ideas cortas, es un poco como de donde saca, yo creo, Woody Allen sus ideas para una película, ya luego lo desarrolla en un guión, pero ahí hay cómo acabar de una vez con todas con Walt Disney, cómo acabar de una vez con todas con las revoluciones, etc. Entonces, es un libro que tiene historias cortas de vampiros, de revoluciones, de la televisión, de actores. Muy divertido, muy escrito. O sea, no puede ser que si lo estés leyendo no te vas a reír. Te vas a reír muchísimo, está muy bien escrito. Pues Woody Allen no nomás es un buen cineasta y un buen músico, también es un muy buen escritor. Woody Allen, director, guionista y escritor neoyorquino, ha participado en la realización de más de 50 películas que lo hicieron acreedor a 21 premios Oscar y 8 Globos de Oro, entre otros muchos galardones. Maestro de la tragicomedia, sabe mezclar como nadie la soledad del hombre contemporáneo y urbanita con temas como el amor, el sexo, la religión y, en la mayoría de sus películas, la ciudad de Nueva York. Me lo prestó un amigo que se llama Paco Navarrete. Me prestó ese libro y me dijo, tú que haces humor tienes que leer esto, y creo que me abrió el mundo a lo que podría ser el humor, el cartón y los dibujos. Para mí fue una fuente de inspiración enorme. No, la lectura es básica para, sobre todo, para desbordar la imaginación, es decir, y los primeros libros que me encantan son de divulgación científica, como lo hacía Carl Sagan. Son libros que me inspiran y me dan muchísimas ideas para pachequear y empezar a ir a otras cosas. Soy Claudia Marcuchetti y esto fue Un Cambio Literal.